Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este canal de entrevista testimonial. En estos tiempos, en el tiempo de María, un tiempo de esperanza. Tenemos hoy con nosotros a María Carrera de Martín, de Argentina, quien nos dará hoy día un regalo, nos hablará de una de las cinco piedras de David, de estas piedras que nos pide la gospa. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por la entrevista. Gracias por aceptar la invitación. Voy a darle el pase para que nos dé la oración de inicio, hermana. Bueno, me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando, los que nos escucharán, que nos pongamos en presencia de Dios en esta tarde hermosa, tan bendecida por el Señor, y le pidamos que nos conceda el don de la paz y el poder de verlo siempre en cada momento de nuestras vidas. Dios siempre se hace presente, pero que tengamos los ojos abiertos y el corazón abierto para poderlo ver. Que tu vida se llene hoy de luz, Señor, y colmes de esperanza a quienes nos escuchan. Te pedimos que seas tú el que hable en nombre de nosotros dos y que puedas restaurar y vendar los corazones heridos de aquellos que nos escuchan, que los llenes de esperanza, los ayudes a encontrar el camino y los colmes de amor. Que podamos renacer a la vida, renovados y transfigurados por tu amor. Abre nuestros oídos y corazón a lo que Dios quiere hacer en esta tarde de ti. Tomémonos fuertemente de la mano de María, que nos dice siempre: queridos hijos, no se suelten de mi mano. María y Jesús velan siempre y van siempre por delante de cada uno con la lámpara encendida, mostrándonos la estela del camino que nos lleva a la felicidad. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Bien, vamos a pedir que se presente para conocerla. Tenemos esta dicha de tenerla en esta oportunidad, en este canal tan humilde, pero que queremos de alguna manera llegar a muchas almas, y bueno, con esta oración creemos que la Virgen está en medio de nosotros. Bueno, mi nombre es María, me conocen, soy abogada, así que me conocen como María Carrera en lo profesional y en la parte que escribo. Escribimos un libro después de la peregrinación a Medjugorje que se llama Escuchemos el corazón de María. Y en todo lo que es el área de las peregrinaciones, como fue algo bendecido, o sea, algo que he hecho por Dios, lo hace toda la familia. Por eso me conocen como María Martín. Bien, usted nos habla del libro. Usted nos puede contar la experiencia. ¿Cómo María Martín decidió seguir a la Virgen? ¿Cómo fue esto que usted dice, me imagino con esta seguridad, escuchemos la voz de María? ¿Será que usted también la escuchó para darnos esta invitación? Sí, la escuché fuertemente en mi corazón. Tuve un gran regalo después de un hecho nada fortuito, pero entendí que a veces Dios permite las cosas para que podamos encontrarlo. Si me permitís, puedo contar un poquito, ¿no? Yo pertenezco a una familia, mis padres eran practicantes, pero sin ánimo de juzgar, era como en otra época, donde, como dice la Reina de la Paz, hacer todo con el corazón, ¿no? Ayudar a mi hermano con el corazón, desde saludar a un vecino con el corazón, celebrar cuando el sacerdote celebra la misa con el corazón, asistir a la Eucaristía con el corazón, rezar el rosario con el corazón. No, yo iba por obligación. Sinceramente, esa fue la realidad por la que iba. Me vine a vivir a la casa de mi abuela y mis padres siempre eran muy celosos y protegían a todas las personas con las que salía, pero no pudieron impedir lo que me vino a suceder, que fue para mí muy fuerte, porque yo a esa edad estaba
consideraba que mi inocencia y toda mi intimidad podía ser de Dios, podía recibir un llamado para la vocación o podía ser para el matrimonio. Y en un segundo me arrebataron todo. Todo lo que yo tenía para entregárselo a Dios o a la persona con la que me iba a casar. No te podés imaginar cómo en ese segundo quedé en shock. Me encontró mi hermano, me abrazó, y por eso todas las chicas que estén escuchando ahora, siento que el Espíritu Santo lo inspiró y todo el tiempo me decía, no es culpa tuya, yo vi lo que él hizo, vi todo, o sea, no fue culpa tuya, no tenés la culpa. Lo susurraba durante 3 días, hasta que finalmente fui a la casa de mi abuela. Callé, enmudecí, como el paralítico de Bethsaida, me quedé quieta, esperando que alguien haga algo, porque yo no podía. Yo estaba paralizada. Yo enmudecí, perdí la risa, las ganas de vivir, tuve una depresión muy profunda, y en esa época se decía la palabra mancillada, me acuerdo, ¿no? Y me sentía indigna y sucia, a pesar de que mi hermano me repetía estas palabras. Pero cuando la miraba a mi abuela rezar el rosario con tanta pasión y con tanta devoción, y sus abrazos y sus lágrimas, esas miradas, ¿no?, donde no necesitamos contarnos una a la otra lo que había pasado, esa mirada de encuentro, esa mirada que después voy a tener con María en Tijarina, ¿no? En esa mirada nos dijimos todo, y ahí aprendí que en el amor no hacen falta las palabras. Fueron muchos los aprendizajes, muchos los aprendizajes. Empecé una vida nueva, un diálogo nuevo, gente nueva en mi vida. Y recuerdo que un día me obligó, porque yo no quería ir, a la casa de una amiga de mi abuela que se llamaba Lucrecia, nunca me voy a olvidar, Sarabia, que se encuentra en el cielo en este momento y nunca supo el bien que hizo, ¿no? Que rescató a una ovejita perdida. Y iba para ver supuestamente el matrimonio, ella había viajado a Rusia y demás. Y bueno, era una película tipo blanco y negro, Super 8. No me interesaba para nada estar ahí. Pero viendo cómo mi abuela había dejado de fumar por mí, rezaba, hacía promesas de, por ejemplo, no sé, más de 20 rosarios por día, que la pobre no podía. Y ahí vi, antes de llegar a Medjugorje y saber lo que era el ayuno, vi el poder del rosario con el ayuno. Yo soy testigo de lo que hacen el rosario y el ayuno juntos. Lo vi en mi abuela. Mi abuela, cuando yo veo a las abuelas croatas, las veo igual. A mí me encanta estar en las casas y charlar con las abuelitas, ¿no? Hablo con los hijos que hablan inglés y me traducen. Voy mucho a la casa de las abuelitas, de los taxis. Tengo muchas amigas así, abuelitas allá, porque me recuerdan mucho a mi abuela, ¿no? Con la oración y el ayuno, la Virgen venía a decir después, se detienen y se cambian todas las leyes de la naturaleza. Es el arma más grande que tenemos hoy en día para luchar contra la pandemia. Pero esto lo vengo a vivir yo sin saberlo, sin que nadie me lo enseñe, solamente viendo a mi abuela orar. ¿Cómo le iba a decir que no? Hago un sacrificio y voy. Y yo creo que en ese acto de amor que yo hice de ir a acompañar a mi abuela, creo que Dios me salvó. Yo creo que la obediencia y el amor por ella me salvaron la vida. Porque yo podría estar en cualquier cosa, yo podría haber terminado muy mal. Podría haber agarrado, vaya a saber qué rumbo, ¿no? Y Dios, en esa casa, enfrente de esa plaza que no me olvido nunca, que se llama Vicente López y está acá en Buenos Aires, me esperaba, me había mandado a su madre, a la Gospa, para rescatarme. Muy fuerte. Entonces usted nos puede contar ahora su experiencia en Medjugorje. Y Medjugorje empezó a mí en ese momento porque durante la filmación vio a los 6 videntes caer en éxtasis y ahí yo me paro de la silla. Y digo, ¿qué? Y supe, no me preguntes cómo, que la Virgen estaba ahí. O sea, yo no necesitaba que les hiciera ningún análisis, nada. Yo en mi corazón
Es como si comprendiera un montón de verdades. Supe que la Virgen me amaba con todo su corazón. Me sentí la niña cuando escucho la canción La niña de mis ojos y algo dentro mío que me decía, tú eres precioso para mí. Son todos, por eso me gusta mucho hablar de la Biblia, ¿no? A mí me rescató el recordar pasajes bíblicos que seguramente los habría leído antes, cuando hice la catequesis y demás, pero se hicieron vida en mí. Tú eres amada por mí, te tengo tatuada en la palma de mi mano. A Dios no le importaba lo que a mí me había sucedido en el cuerpo, porque mi alma era pura. En ese momento la veo a Miriana y cuentan que fue la que más me impactó por su belleza. En ese momento tenemos la misma edad. Y yo me miraba y me veía que no tenía esa belleza. Y ahí comprendí lo que es la belleza interior, no la belleza exterior. La belleza de una persona que sigue la voluntad de Dios, pero que se alimenta de la Eucaristía. Yo había dejado de ir a misa. Como te decía, me obligaban. Vivía con mi abuela, no iba más. Entendí que Jesús estaba presente. ¿Cómo puede ser que todo eso me haya pasado en un segundo? No lo sé. Ese video a mí me transformó, me cambió. Me supe amada, amada, amada. Y que me hayan hecho lo que me hayan hecho, nadie pudo haber tocado mi alma. Mi alma es de Dios. Me llené de lágrimas. Fue difícil preparar esta charla, pero lágrimas de felicidad, porque había descubierto que los que me quisieran me iban a querer así. Me vi diferente, me vi amada, me vi que Dios me restauraba, vendaba y curaba, como dice el Evangelio, cada una de mis heridas. Después entrar a una comunidad que se llama Mensajeros de la Paz, donde está el padre Gustavo Jamuz, que me va a llamar para hacer peregrinaciones, y que tiene que ver todo con la sanación. Lo que pasa es que yo viví la sanación a los 18 años, y la sigo viviendo porque es un camino de toda una vida, ¿no? Pero bueno, a partir de allí, Dios, con la Virgen, yo digo que la Virgen es muy, muy creativa, ya tenían todo mi camino preparado para que yo lo siguiese. Empecé a ir a misa, empecé a formarme, empecé a recibir no solamente la Eucaristía, sino también la palabra en la iglesia San Lucas, mi hijo se llama Lucas, y fue muy fuerte escuchar cada evangelio. Fui formada desde el evangelio y desde de recibir la comunión. O sea, el evangelio para mí empieza a hacerse vida. Y bueno, es así que me sigo formando, sigo escribiendo Medjugorje, una loca. Escribía cartas al padre Slavko, a Mirjana, hasta que un día empecé a recibir los mensajes en croata, después en inglés, después los ecos de Medjugorje. Y bueno, y para mí el padre Slavko, que lo lloré tanto cuando partió en el año 2000, fue mi gran formador, porque sus catequesis trataba de hacer las vidas. Y bueno, ya Medjugorje había entrado en mi vida, ¿no? Y mi gran sueño, y lo oraba la Virgen, era ir algún día. ¿Nos puede contar esa experiencia? ¿Cuándo fue? Bueno, oré muchos años, voy a terminar yendo casi 20 años después. Mi hija había tenido una enfermedad, no me interesan un poco los detalles, pero mi marido tenía que donar su riñón para que ella pudiera vivir. Estaba muy cerca de un trasplante, no había ya, no lo habíamos compartido con la familia, nosotros nos íbamos con algunos amigos y sabíamos que era definitorio. Pero no íbamos pidiendo la sanación, sino que yo iba en lo personal pidiendo mi marido la fuerza para la entrega de esto que él iba a hacer. Y yo pidiendo la fortaleza de que se hiciera la voluntad de Dios y no la mía. Fue muy fuerte. Acá si tenés, te puedo mostrar, no sé si la gente lo puede ver. Mi hijo vio, como toda familia, todos tenían miedo que fuéramos a un lugar donde estaba la guerra, donde podíamos morir, donde iba a llevar a los chicos.
son los miedos, ¿no? De cuando todavía uno no tiene a Dios en el corazón, que es por lo que ora Miriana, ¿no? Los que aún no hemos experimentado el amor de Dios, que nos puede pasar a todos en algunos momentos de la vida, ¿no? Y este que ves acá, no sé si se ve, es mi pequeño hijo sacando el agua y sucedió un hecho increíble, no sé si se ve bien, lo pongo más cerca. Y se ve la cruz ¿Listo? de Jesús resucitado, creo Este que es el claro, que brota agua, que todavía no fue probada, pero en lo personal para nosotros sí, sí que cuando yo guío las peregrinaciones, los guías lo explican y yo le digo, en mi vida todo cambió con el Cristo resucitado, porque mi hijo, me acuerdo que con esa inocencia de los años, muy chiquito, sabía que íbamos rezando por los riñones de mi hija y en un momento empieza a brotar mucha agua. Entonces, como vos lo ves, si vos ves bien, hay una señora que le está pidiendo un pañuelito porque no paraba de brotar el agua. Entonces él empieza, antes de ayudar a su hermana, que eso fue un gran gesto de amor, a darle pañuelitos a toda la gente porque no paraba de salir agua de la rodilla derecha. Entonces, él primero hace eso hasta que al final se da cuenta que, dice, vendimos los muebles, hubo tantos problemas, hubo críticas, claro, de familias que no quería que viniéramos, o personas. Hemos vivido tanta cosa para llegar hasta acá. ¿Cómo no le vamos a poner el agua a Rocío? Y de golpe pregunta, mamá, ¿dónde están los riñones? No sabía cuáles eran los riñones. Entonces le empapó de agua a mi hija. Y esas escenas, solo Dios las va a hacer. Yo no puedo olvidarme de ver a mi hijo llenando de agua bendecida a mi hija. Yo no les había enseñado tanto. Trataba de vivir el ejemplo y ahí me di cuenta que ellos sabían mucho más de lo que yo creía. Es algo que lo tengo grabado en la retina y en mi corazón por siempre. El milagro no fue que se curó en el momento, sino que apenas llegamos a la Argentina, nos llama un médico que no conocíamos, que conocía del caso y nos dice, ¿sabes que existe una medicación que la puede tomar? No a todo el mundo le hace efecto, pero probemos. Y probamos. Y a los 3 meses ya los análisis le dieron bien y hoy todavía sigue con esa medicación. A Dios gracias. Qué bonita Así que bueno. experiencia. Muy hermosa Y experiencia. obviamente mi hija también viene a las peregrinaciones y mi hijo siempre, cuando acompañamos a los peregrinos, lo nuestro es nada al lado de los problemas que tienen los peregrinos, nuestras cruces es nada, ¿no? Pero la presencia de Dios en cada uno es tan detallista como ayuda a cada uno en lo suyo. O sea, cómo Dios está presente y cómo María, que es madre, en lo pequeño, en lo cotidiano, como cada mamá nos ocupamos desde cómo la sopa tiene que tener determinada temperatura, si a uno le gusta con verduras o sin verduras, María va a hacer eso en el camino de cada peregrino que va a Medjugorje. A mí me enamora verla cómo actúa con cada peregrino. Sí, bueno, la Virgen tiene por misión llevarnos a Jesús. Yo en esta ocasión la invité, yo la invité para que también habláramos de una de las piedras para vencer a Goliat. Y pasa que usted me comentaba antes de la entrevista que realmente esa piedra para usted es muy importante. Estamos en el mes de la Biblia y esa fue la invitación, hablar también de esto, que a lo mejor no se habla mucho dentro de los peregrinos, pero será porque tampoco se les pregunta, pero en esta ocasión mi pregunta es directo, la importancia de la Biblia. Bueno, la Biblia es la palabra viva de Dios. A mí me habla todos los días. Antes de hacer este reportaje, no te voy a decir porque yo no soy de exponerme, no me gusta ocupar un primer puesto, soy de las que trato de no aparecer. Pero fui obediente a mi director espiritual y aquí me encuentro. La Biblia a mí me cambió la vida, ¿no? Porque después reconocí eso que yo sentí en mi corazón en el pasaje, y lo voy a leer, de Isaías, que dice, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces, eres precioso a mis ojos porque eres digno y yo te amo. Con el transcurso del tiempo, y también los invito ahora a los peregrinos,
a que volvamos a leerlas y que la hagamos actual. Que cada uno pueda sentir que es Dios que le está hablando hoy, porque la palabra de Dios está viva. No es una historia que sucedió, está viva. Y que nos dice, no temas, yo te he rescatado. Y que cada uno de los oyentes puedan poner su nombre. Cuando dice, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. La Virgen hoy te está diciendo, Dios te está diciendo, eres precioso a mis ojos, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, tú eres precioso a mis hijos. Y a mí me dijo, eres digna, a pesar de lo que viví, eres digna, y yo te amo. ¿No es hermoso? Maravilloso. Isaías, ¿qué pasaje? 43:14. Gracias. O sea, yo aprendí que Dios me amó primero a mí, y es muy importante cuando hablamos de la palabra de Dios, saber que cómo voy a hacer yo para llegar a la Biblia si nadie me habló de la Biblia, ¿no? ¿Qué opinas vos? ¿Cómo la voy a leer si nadie me habló nunca de ella? Por eso muchas veces yo he escuchado esta frase que dice que somos evangelios vivientes, es decir, cuántas personas a veces ven nuestra vida porque es el único evangelio que verán, no verán, no leerán el evangelio. Entonces, qué importante es hacernos carne. Entonces yo preparé una serie de puntos que a mí me ayudan, lo personal. En primer lugar, es saber que Dios existe y que todo el plan de salvación de la humanidad y todo el amor de Dios y todo lo que Dios espera de nosotros está plasmado en la palabra, en la Biblia. Por eso la palabra de Dios es la voz que nos guía cada día. San Ambrosio siempre dice que es la bebida que necesitamos diariamente para nuestro corazón. Así como nosotros necesitamos, y se habla tanto de la Eucaristía, hablamos tanto que necesitamos la Eucaristía, pero yo también necesito la palabra. Tengo que tomar decisiones, tengo que actuar, tengo que seguir un camino, pero todo me lo va mostrando Dios en la Biblia. Esto es increíble. Entonces, Dios necesita encontrarme, pero primero para poder leer la Biblia con el corazón, yo lo que tengo que hacer es darle el control a Dios, darle la llave de mi corazón, porque desde que empiezo a caminar con Dios, ¿no? Es Él el que me va llevando, ¿no? Y a mí me gusta cuando en el pasaje de Lázaro dice, cuando Lázaro estaba muerto y para que resucite, ¿no? Le dice, quiten la piedra. Ante la tumba de Lázaro. ¿Qué es quitar la piedra? ¿Qué es lo que te imaginás? No sé. ¿Algún quitar obstáculo? Eso. Un obstáculo. Es todas aquellas cosas que me apartan de Dios. Era todo lo que lo apartaba Lázaro de la vida. Yo estaba muerta. Por eso yo me identifico con Lázaro. Yo morí en vida. Y ese Jesús que me decía que apartaran la piedra y yo tenía que salir y tenía que entregarle la llave a Jesús de mi corazón. Porque solamente Él es el único que puede sanarnos y salvarnos. E implica quitar todo lo que se va a interponer entre Dios y yo. Esa va a ser la primera parte, ¿no? Después es importante saber que Dios penetra nuestra inteligencia. Eso es importante, ¿no? Yo no voy a hablar desde el lado teológico, porque eso se lo dejo a los sacerdotes, voy a hablar como laica de mi experiencia, ¿no? Penetra la inteligencia, nuestro corazón y las estructuras de nuestra personalidad. Porque la palabra es viva. Es decir, entra en mis pensamientos y en mi corazón, no solo en mi corazón. Muchos santos, primero leyendo la Biblia, un pasaje los despertó. Se penetra mis pensamientos.
y toda mi personalidad la atraviesa. Pero una vez que la leemos, la tenemos que hacer carne. O sea, si yo leo la palabra de Dios, pero no la llevo a la vida, lo que leo, ¿no? Todo aquello que yo he oído y que he leído, lo tengo que llevar a la vida para que los demás puedan aprender y puedan amar la palabra y te pregunten. Y cuando te pregunten, vos le vas diciendo que Dios va marcando tu sendero, va marcando tu camino, porque está en la Biblia. Yo cuando tengo así un día que no estoy muy bien, la abro así al azar o leo la lectura del día. Y siempre me voy reconfortada. Ese es el gran poder que tiene. Siempre me voy reconfortada. O la leo hasta que encuentro aquello que Dios me... La mañana. Ordeno, tomo decisiones, las oro con Dios, pero la Biblia va a marcar lo que Dios espera de nosotros. Por eso yo me siento tan identificada con el paralítico que estuvo 38 años, como cualquiera de nosotros, esperando que alguien le pregunte si le pasa algo. Y es cuando Jesús pasa y le pregunta si quiere curarse. 38 años esperando. ¿Cuántas parálisis tenemos que nos pueden llevar a estar tantos años esperando? Pero ese paralítico no pidió ayuda. Pero Jesús lo vio y le preguntó, ¿quieres curarte? Son tantos los pasajes hermosísimos de la Biblia, ¿no? Cuando le dice a Marta, por eso me borré, mi segundo nombre es como que adquirí una identidad propia. Y en el sentido de que me llamo María Marta, pero utilizo solamente María desde los 18 años, porque María, que es ella, es digna ante los ojos de Dios. Y yo ese día me sentí que quería ser como María y sentirme, o sea, digna. Y me saqué el Marta, porque quería que ese nombre María me impregne. Es decir, como tomar una nueva identidad, desde a partir de ese día sentirme digna y amada por Dios, tal y como soy, con las situaciones de la vida, pero que esas situaciones no marcaran ni cambiaran mi identidad, que yo fuera lo que Dios había soñado para mí, que nada se interponga entre el camino entre Dios y yo. Por eso es que soy María hasta los 18 años y me mandé una travesura en la facultad cuando me llamaba María Marta, pero le dije, no, es muy largo. Póngame María, así que hacía mis pequeñas travesuras, ¿no? Para que, y desde ahí, de los 18 años, siempre me llamaron María. Bueno, la tercera cosa es hacer carne, ¿no? Lo que vimos, lo que leemos en la Biblia, ¿no? Y después, cuando tenemos el corazón abierto, Dios, a través de su voz que nos va hablando, me va mostrando a mí y a todos nuevos senderos, que son maravillosos. Y nos va mostrando el camino. Y eso, en mi caso personal y en muchas personas que seguimos a la Reina de la Paz, se vale de nuestra madre. De esta madre que hace 40 años casi ya viene a la tierra para estar pendiente de nosotros, para llevarnos a Jesús, a su Hijo, pero llevarnos a la Eucaristía, para llevarnos a la palabra. ¿En cuántos mensajes la Virgen nos va a pedir que leamos la palabra, ¿no? Y cuando no encuentro respuestas a los problemas, mi mejor lugar para encontrar respuestas es abrir la Biblia. No vayan a brujas ni nada de cosas raras. Yo solo les pido eso. Abran la Biblia y van a tener palabras de vida eterna. No van a ser palabras del mundo, van a ser palabras de vida eterna. ¿Quieres preguntarme algo? Porque si yo sigo hablando de la Biblia, puedo estar 2 horas más. No, muy bonito todo. Como el Señor a usted le permitió estudiar leyes humanas, ¿no es cierto? Ser abogada. Y ahora nos está diciendo que dentro de las leyes más importantes es la ley de Dios, sobre todo, lo que nos va a dar la vida eterna.
Me has hecho una pregunta inspirada por el Espíritu Santo. Yo quería ser abogada, soy abogada de hecho, y ejerzo como docente. Pero, y lo fundo también en cosas espirituales, enseño lo que es la comunicación, bueno, distintos temas, ¿no? Pero yo lo que quería era soy mediadora familiar y era ayudar a las familias. Y cuando leía las legislaciones y leía todo, llegó un punto que la palabra de Dios, nada, está grabada a fuego en mi corazón y me es mucho más importante que las leyes humanas porque es lo que me va a llevar al cielo. Las dos cosas son importantes porque en el mundo es importante. Con una amiga soñábamos, ella iba a ser jueza de menores, Andrea, fundadora de Potencialidades. Y yo iba a ser abogada para ayudar a las familias y a los chiquitos con problemas, como me había pasado a mí. Pero bueno, Dios tenía otros planes. Y así fue que en Medjugorje, en ese primer viaje que fuimos por amor a nuestra hija, Dios tenía otro plan, que fue estar en la aparición de Iván, si quieres lo comparto, invitados por un amigo de él que estaba ahí, que de hecho lo vi el año pasado nuevamente, que también estuve en la aparición, y nos dice, difundan mis mensajes, dice la Virgen, a todos los que estábamos ahí, seríamos alrededor de 20, 30 personas. Yo no entendía nada, qué hacíamos ahí nosotros dos, pero la responsabilidad era tan grande que de ahí salió el libro Difundan mis mensajes, que es la colección de todos los mensajes, y después el de Escuchemos el corazón de María. Y finalmente, después de eso, me confieso con el padre Berard para cerrar la historia. Y el padre Berard termina providencialmente al mes en mi casa, esta es mi casa donde yo vivía en Mar del Plata, y nos dice: nos despertó a las 5 de la mañana. Dios quiere que armen una peregrinación conmigo. Bueno. Lo volvía loco, tenía mis miedos. Bueno, terminamos yendo con una amiga y un grupo y llevamos un montón de sacerdotes a Medjugorje, entre Panamá y Argentina. Todas las chicas colaboraron, fue realmente una obra en equipo, una obra de Dios. Y a partir de ahí, cuando estoy en el monte, me encuentro con el padre Gustavo, que lo debo tener en otra foto, que te la pasé hoy, te la pasé, acá está. Y en acá, Tijalina, yo acababa de consagrarme a la Virgen y entregarle la vida a Dios. Y le acababa de decir, Dios, toma mi vida, me has regalado ya una vida hermosa, lo que quede de vida es tuya. Y acá viene el padre y me dice, María, sentí una emoción de que organices las peregrinaciones desde el enfoque de la sanación y del encuentro personal profundo con Dios. Así que volví de ese Medjugorje un tanto movilizada, y bueno, y hoy mi vida transcurre, mi corazón va a estar siempre en Medjugorje, me gustaría vivir el resto de mi vida ahí, pero bueno, mi vida transcurre entre Medjugorje y la Argentina. Qué bien, muchas Un poco gracias. así es como surgieron las peregrinaciones. Vamos a invitar entonces a mi hermana para que también de alguna manera nos podamos consagrar a través de esta breve entrevista a la Virgen, considerando que ella ha estado en todo este encuentro. La voy a invitar para unas últimas palabras y la oración final. Yo lo que les quiero decir es que la palabra de Dios es viva, te para, te da fuerza, te venda tus heridas y siempre te va a marcar el camino con una tranquilidad enorme, el único camino posible para la vida eterna, que es hermoso, es hermoso. Es hermoso pensar que vamos a estar en los brazos de Dios Padre un día, ¿no? Pero ya lo podemos vivir, como dice Miriana, ya podemos vivir el cielo en la tierra, ¿no? Tenemos la posibilidad con los peregrinos porque a todo esto Dios me regaló ser amigas, ser hermanas. Me ha dado demasiado Dios. Tengo cruces como tienen todos.
y algunas no las voy a decir, pero porque veo que los problemas de los demás siempre superan a cualquier cosa que a uno le pueda pasar, ¿no? Pero esa amistad a mí me hizo crecer muchísimo, ¿no? Y ella cuando recibe a los peregrinos, y esto quería decirles, apenas llegamos a Medjugorje, dice, yo les digo como hermana, les doy un consejo, vayan y confiésense, porque un corazón abierto puede escuchar la palabra. Entonces, cuando uno va a misa a la tarde y recibe a Jesús en el corazón y escucha la palabra en misa, ya tenemos el corazón abierto, estamos limpios, ya fuimos esculpidos, hemos entregado todo a Dios. Todo nuestro pasado está en manos de Dios. Es una persona maravillosa, muy sencilla, pero que las pocas palabras que dice realmente siempre son exactas. Y así aprendí que no puedo llegar a Medjugorje sin confesarme primero. Porque no voy a recibir las gracias, porque mi corazón necesita estar bien abierto, pleno, lleno. Y esa gracia me da tanta alegría, porque el encuentro con Dios que hace que seamos católicos alegres. ¿Y qué es Medjugorje? Yo camino por las calles y me encuentro Nancy Patrick con una sonrisa que no los podés evitar. Los guías Maya, Joseph, siempre riéndonos. Todos, voy en el que vende las cosas, este amigo mío, han vivido la guerra. Han perdido seres queridos. Les ha pasado lo más increíble que uno se puede imaginar, una guerra entre ellos, amigos musulmanes con croatas, serbios. Pero la risa y la alegría sale de adentro. Por eso es que uno quiere volver, porque uno se siente en casa, porque Medjugorje es estar en la casa de mi madre. Mi madre que se aparece todos los días, yo me siento en casa. Y ahora este año es un año difícil para mí, y yo creo que para todos, pero me sirvió para poder hacer un análisis de toda mi vida, ¿no? Pero uno extraña su hogar, ¿no? Porque donde está María está nuestra casa. Y lo importante es que esté en nuestro hogar. Y por eso quería terminar con dos cosas. Una anécdota que me había contado una vez en un retiro con todo el Padre Dios, de una señora que en la guerra en Bosnia, esto es real, esta señora le mataron a su marido, mataron a su hijo, mataron a su cuñada y en ese mismo momento ella pensó que iba a morir y un soldado le dice, recoja rápido algunas cosas. Ella se da vuelta pensando que le iban a matar y recoge el crucifijo, la Reina de la Paz y la Biblia. Y salvó su vida. Tiempo después, ella va a contar que en la palabra es donde ella tuvo la fuerza para seguir adelante. Eso lo contaba el Padre Dios. Y después tenemos en el libro del Padre, que se llama Como ella pide, que habla de las cinco piedritas, porque fue el Padre Dios el que empezó a hablar de las cinco piedritas. Hay una frase que a mí me encanta, que me gustaría compartirla con cada uno de los que están escuchando. Dice, cuando no puedo secar mis lágrimas, abro la Biblia y digo, Jesús, es a ti a quien quiero escuchar. Necesito de tu palabra. Tu palabra, Jesús, es el bálsamo para mis heridas. Acá vuelvo a repetir que es la palabra de Dios, no la palabra que nos da el mundo. Es la palabra de Dios la que nos da la vida, la que nos da la alegría, la que nos da la paz, la que nos pone de pie, la que a mí me puso de pie y la que nos pone a todos de pie. Y bueno, quería cerrar con esa palabra y con el mensaje de mi amada madre que dice, 25 de junio de 1991, si ustedes oran, Dios los ayudará a descubrir la verdadera razón de mi venida. Por eso, hijitos, oren y lean la Sagrada Escritura, de tal manera que por medio de mi venida ustedes puedan descubrir en las Sagradas Escrituras el mensaje para ustedes. Muchas gracias. Bien, invitamos entonces a todos los que nos siguen a través de este canal que nos coloquemos en disposición de oración para recibir la bendición de nuestra misionera.
Había pensado lo que vos dijiste en hacer la consagración, ¿no? Porque la consagración es de corazón, pero bueno, me siento muy pequeña y humilde para hacer la consagración, debería hacerlo un sacerdote, ¿no? Pero que no está acá presente. Pero podemos consagrarnos haciendo nuestras propias, con nuestras propias palabras, como hice yo en esa foto que te mostré, donde le dije a la Virgen, aquí estoy. Me acuerdo que me tomé de sus dos manitos y le dije, que se haga tu voluntad. La vida es un abrir y cerrar de ojos y que se haga tu voluntad. Y me dio una paz. Me dio una paz. Entonces, cada uno puede consagrarse como lo sienta en esta noche, esta semana, ¿no? Y hoy podemos decir, ¿no? Que te damos gracias, Señor, por esta tarde. Quizás muchos de ustedes han recordado algunas situaciones, han recordado algunos momentos de parálisis. Hoy quizás la pandemia nos tiene también paralizados. Y todos estos recuerdos es normal que surjan después de una reflexión, ¿no? Y vamos a pedirle a Dios que los bende a cada uno y que los sane con su amor. También no puedo dejar de agradecerle a Dios la presencia maternal y viva de María durante casi 40 años guiándonos a la casa y corazón del Padre, compartiendo sus mensajes de amor, que es todo lo que está en la Biblia, nada más ni nada menos, pero con lenguaje de mujer, como dice Sor Vicky, una amada hermana de Medjugorje, y corazón de madre. También te pedimos la gracia y fortaleza de perdonar y así podamos sentir la libertad de un nuevo comienzo. Porque para perdonar, para poderme sentir libre, tuve que perdonar. Digo, tuve, costó. Pero más cuesta quedarte paralítico. Y la verdad que agradezco a Dios que me haya dado la fortaleza para poder perdonar. Agradezco a Dios porque en la oscuridad Él se hizo presente. Agradezco a María que a una niña insignificante, insignificante como yo, le haya dado tanto. Realmente no me siento merecedora de nada. Pero te puedo decir que mi vida es regalos, gracias y regalos. A pesar de que uno siempre lleva una cruz, que no la comparte, porque lo importante es llevarla como todos la llevamos. Y siento que es pequeña al lado de la de todo el mundo, pero hay que llevar todo con alegría, porque la cruz, con el amor de Dios y con los cirineos que te pone, y sabiendo que con esa cruz me gano la vida eterna, bienvenida sea la cruz. Bien, muchas gracias, hermana María. Un abrazo a la distancia. Y seguimos unidos en oración por estas causas de la Virgen. Me despido cordialmente y deseándole lo mejor para usted y su familia. Y que la paz de la Gospa lo acompañe siempre. Bueno, te doy muchísimas gracias por haber confiado en mí, por pedirme esta entrevista. Y bueno, oraré, oraremos juntos para que, por lo menos, con que toque a una persona, ya está. Como me tocó a mí, sí. Fue en ese momento mi abuela instrumento, que puede haber llegado a alguien, si Dios quiere. Así es, pues. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.